Πάκου, ευχαριστούμε πολύ που μας άνοιξες στο σπίτι σου. Θέλω πρώτα να σε ρωτήσω πώς είναι η οικογενειακή ζωή σου στην Τρίπολη. Είσαι αρκετούς μήνες πια εδώ πέρα και έχεις πια να μας πεις αρκετά πράγματα. Bueno, bien tranquilo, una ciudad muy tranquila, la cual por suerte el Ciro se adaptó muy bien también a la ciudad y a su jardín con sus compañeros, que también tenemos otros dos chicos argentinos que van al jardín. Y nosotros como familia, bien, una ciudad, como te dije, que nos adaptamos muy bien, más allá del frío. Bueno, no, en lo familiar, en lo más intenso fue el nacimiento del nuevo integrante. Y en lo futbolístico hemos vivido muchos momentos. En la UEFA, en Europa League, muchos lindos momentos. Y seguimos viviendo cosas lindas, salvo el último partido. Después casi siempre ganamos los partidos y estamos contentos. Así que el mejor momento del año fue cuando nació él. Creo que cuando mejor me sentí fue en la Europa League, en ese momento. Después sufrí dos, tres lesiones que no me permitieron estar al 100% como yo hubiese querido. Así que creo que fue ese el mejor momento, en la primera rueda. Tendría que hablar un poco más de griego, pero bueno, me cuesta mucho. Siempre la pasé muy bien en los tres años que me tocó estar en el país, así que... como dije antes, acá la ciudad es muy linda, pero hace mucho frío por momentos, son muchos meses de mucho frío. Pero bueno, cuando hay sol y es verano, se siente mucho mejor, porque tenemos la playa cerca y el mar cerquita como para los días libres poder disfrutar. Entonces, ¿tus hijos querías que sigan la misma carrera con el fútbol? No sé, ¿a él le gusta mucho jugar al fútbol? ¿O no que te gusta mucho? ¿Metió un gol? Porque hace fútbol aquí, cerca, atrás del Alfavita, hace fútbol, clase de fútbol. A él le gusta mucho, pero veremos si más adelante le gusta. Y es una carrera difícil, porque te vas mucho tiempo de tu casa, de tus amigos, así que es bastante, de la familia, es bastante complicada. Como futbolista, sobre la carrera mía, que es algo muy lindo, es algo que me dio muchísimas cosas a lo largo de mi vida y muchas oportunidades y demás. Y como que también es muy difícil, porque desde muy chico estás entrenando todo el día, siempre concentrado en el deporte, y muchas veces te perdés muchas cosas por eso. Así que eso es lo que le diría un poquito más adelante. Bueno, siempre por más, ¿no? Tratando de que las cosas salgan bien como para conseguir siempre cosas mejores. El año que viene estar acá o no, pero en una mejor posición. Así que esperando ver cuáles son los resultados este año. Todavía quedan algunos partidos antes del playoff y también el playoff, así que veremos qué es lo mejor. En cuanto al fútbol y a la ciudad en general, ¿qué preferirías, Larissa o Trípoli? Son las dos lindas ciudades. Larissa era un poco más grande, tenía un poco más de movimiento, de gente. Futbolísticamente creo que en Trípoli tuve un mejor equipo, mejor plantel. Y acá también compartí mucho con muchos jugadores argentinos también, así que la he pasado muy bien. Pero bueno, como ciudad, te repito, las dos son muy frías, hace mucho frío en ambas, porque en Trípoli también hace, en Larissa también hace muchísimo frío. Y las dos están cerca de la playa, también allá había playa, así que son muy parecidas. Pasando los años, ¿qué experiencias vas a decir a tus amigos, a tus parientes? Lo de siempre, todos los lugares donde uno jugó, donde yo estuve, de lo que conocí. Y bueno, él cuando sea más grande se va a tener que enterar que nació en Atenas. Es un casi griego.